Julio Domínguez, después de muchos tiempos yo vengo a entregarte esta edición, la 11 edición del libro Paraguay, la casa olvidada, ¿verdad? Estuvo a tu cargo, bajo tu responsabilidad, la difusión de este libro por muchos tiempos, ¿verdad? Cierto. Esto fue un bestseller en tu época, ¿verdad? Un bestseller, el libro más vendido, porque el libro, yo estuve 30 años en el lector y he difundido enormemente este libro porque la gente ha conocido cómo en investigaciones y en otros lugares han sido torturados y cómo han pasado lo peor, las cosas más inhumanas que pueda pasar una persona humana. Y eso creo que debe saber el pueblo paraguayo para que podamos erradicar totalmente esas situaciones tan embarazosas que hemos sufrido y como vos personalmente ha pasado, porque me acuerdo cuando leí tu libro, después de leer todo, quería salir en la calle y pegarle a cualquiera porque me erizaba, me daba roncha en todo sentido. Y eso creo que las personas que deben leer deben saber cómo hemos tenido tanta injusticia y tanta ignominia en nuestro país. Y como dicen la gente, hemos pasado muchos infortunios y ojalá que Dios nos ampare y nos dé esa gracia y esa misericordia de que nunca más pueda ocurrir eso. Sí, Julio, yo quiero, estamos terminando el año y gracias al compañero Raúl González, yo me informé de que vos habías creado tu propia empresa personal o familiar. Ahora mismo aprende. Hay porque terminaste, vos cortaste con la dependencia. Exactamente. Cortaste la dependencia y tener tu propia empresa. Y ayúden en Dave, en de Julio y Catupi, uña continuarla ya promocionar con uña del libro Ponainte. Quiero que a partir de hoy Paraguay la casa olvidada esté en la ventanilla de tu prestigiosa librería, ¿verdad? Pero con mil gustos, llega tu agradecerte de ese Mopimbala, Eberúe Chelán del libro, como acá una hermosa imagen de la bandera paraguaya, y con muchos anexos documentales de que la gente debe empaparse con esas situaciones y para que esta, una vez más, decirte que no, nunca más pueda ocurrir, porque la gente coge este invadeo mocañín ande siempre procurar enojeo capes a enfrentar como hija y siempre algunas personas la y que aña no jeana haya jesucana a nivel y coti nunca ve. Ahí viene a ser Julio, gente ña de esa gracias Ecocultura TV. Hoy postamos con el libro, eso yo veré cuán debe. Vamos a pedirle la dirección, la net teléfono. Jaúñamos en Burguña, Derecha, España, Norteamérica, Japón. Oye, ¿dónde pido? Y Catuña mandó con el libro por correo. Con mil gustos, y Catuña me mandó en todas las dimensiones del universo. Actualmente, nuestro país, homogéneo por vía satélite. Si es que Ñandeica, tú ahí ya las acá entero, la oicotemea, la Ñandeica del libro, como hoy cua mi jamás, todo lo que hay. Porque esta gente, indica tu ella o esta gente, ojo a que exiliado, mía oputama, vieja, esta gente intelectual, ojo, oye, ubicado a otro lado, veja, no wey, jao mía, hoy cua haces estamba, la Ñandeica. Julio. Empresa Marven Editora Gráfica, cuando lo edita con ese libro, Jaco Caray, cuando gané un céntimo, hice cuatiamiente de Moisés. Entonces, el precio del papel, cuando la precio de costo es 35.000 guaraníes. Calcula mina ciudad de gastos, de ganamiento, de pagar alquiler, pagar teléfonos personales. A ver, calcula una mina, copa, mbobupa, y que actúa al 35.000 el precio de costo. Llegan a ganar y te ven, va a ver.
Pero se botan de mis y mire ganar. Sí, cuando la mínimo en 14 años vender, porque ha echado a ver una cantidad de páginas, más de 300 páginas, si es que. La mínimo y que tú vas a vender es a 50.000 guaraníes. A 50.000 guaraníes. Para más, es como un regalo ya lo para la ciudadanía paraguaya, porque o vale con libro y gusto ya leer, porque en la rapona y con mucha certeza y con mucha claridad, todo en forma nítida, clara, obvia e irrefutable la del libro. Porque yo personalmente a leer con mucho entusiasmo, con mucho amor, jambe ujawesan de está siempre voy a hacer ahí, porque ya la pe sufría que ven de por y otra gente o sufría. Mira, sé Julio, una dirección que otra vez la gente escribín de oye Loren de bueno, la librería Domínguez Libros, Oinco Ave, 25 de mayo 458, frente a Martínez Hijo, a media cuadra de la Plaza Uruguaya, entre México y Caballero, y para mayor claridad al ladito de la cooperativa universitaria, 445-459, o pegar la correo de pero en estos días aguerecótama debe cuago caray Raúl González. Ay, cuá se amigo. Mábigo, cuarrió, ahí cuá. Entre la Universidad Privada Columbia, pero estamos hablando de 35 años atrás. ¿Dónde tú llamas? ¿Dónde tú llamas? Ya es como 60 años. Ahí mitame, iba ahí, pero vistoso. Y vistoso. Y vistoso. Iba ahí, pero vistoso. Y yo crea. Hoy está la primera radio, digo, la primera televisión comunitaria. Lleva. Ñarandú, ¿eh? Ah, la Ñarandú. Ñarandú, a Jorge, y guapo, ¿verdad? Siempre observí a la gente, porque hace lo útil para él y también para la gente y para sí mismo. Eso lo ha tranquilo a él. Deja, a cuando se ande ahí, o para cuesteo, coñan de ella, pues, tiene propaganda de gran siete, y una coñan de libro. ¿Cuál pico coñan de cobrar en la cultura o caíbe y cogen algo? Caíbe vio que cogen algo. Entonces, hoy por ahí te vende más, porque entonces, que te lo vea, pero ahorita ahí, porque la voluntad y la benevolencia de Raúl González la expresa. La expresa. O sea, lo mismo, ya yo voy al libro, ya apoyar con libros, allá apoyar ecocultura, pea la mensaje a llevar. Pea la mensaje. Allá apoyar esta librería de Julio Domínguez. Esta librería para servirle a todos nuestros ciudadanos paraguayos. Y como vos siempre le serviste en todas las dimensiones, en todo el orbe, ya de población castellano. Castellano, la lengua española, por allá. Agradecerte, doctor Almada, Martín Almada. Bueno. Porque de por de esa guayna, en este mismo momento, la homonía la hizo y siempre aguantaba esta fuerza que hay que llevar adelante y mostrarle a toda la gente lo mejor de lo que nosotros podemos ofrecer. Lo mitad, peyohuaque, peyerureque, jaomondó también pecoluiro, apuntepe, cuarajú, porá, pependero, a ver, ay, abro ya por sauna, y la lleva. Entonces, lo mitad, peyohuaque, dale libro, ojota, peme, cuarajú, en 10, cuarajú paraguayo.